Bonjour, salut tout le monde. Ici, nous venons à la cabane de sucre. Ici, c'est Alain Beaupré. Oui. Que lui, c'est le propriétaire d'une cabane de sucre. Oui. OK. OK. Tu vas commencer. Normalement, l'eau d'érable arrive dans la grosse citerne qu'il y a là. OK. Ça, c'est la première étape. La première étape que ça arrive. Okay. L'eau d'érable arrive là. Va faire quelque chose. Tu me dis et je l'ai traduit. Porque okay, todo el mundo okay. conoce en español. Oui. El sirop de arab llega a este contenedor, de todos los árboles ahí se junta y va a salir por aquí. Alors, Après. Wow. On appelle ça un osmose inversé. Ça sépare l'eau d'érable et puis le sucre. Ok, esta máquina es para separar el agua y el azúcar de los árboles. El agua que sale de los árboles. Wow. C'est vraiment un proceso convencional. Et puis là, monte en l'air. Là, c'est le sucré. Ça passe OK. Ça, c'est l'eau d'érable qui est sucrée. OK. Et puis ça, elle est pas sucrée. OK. Elle sépare. Esta agua está con azúcar. Es el agua que llega de los árboles con azúcar. La máquina se para y esta agua que está aquí es la que ya no tiene azúcar. O sea que aquí sí se separa el agua y el azúcar. Esta es azúcar, aquí. Y esta es sin azúcar. Dietética y sin dieta. Y eso, je la prends. Y esta agua se toma, la que tiene esta. Cette eau-là. Je la fais repasser dans la machine pour faire un lavage, pour la rincer. Et cette agua la m'agarra pour después lavar la máquina. À la fin de la journée. À la fin del día. C'est wow. Un rinçage, là. Wow. Qu'est-ce qui était sucré, là, dans le petit bassin blanc, là? Después, ya viene esa agua que ya está azucarada, que sale del árbol. Se viene aquí. Se entra, après, ici, va rentrer là. Oui, elle s'en vient ici, elle passe par le tuyau. Passa por el tubo. Et puis, elle se promène. Ici. Se va paseando el agua con azúcar. Se va hirviendo. Ay, Dios, a ver si se ve. ¿Con bien de temperatura debe ver usted? ¿A qué temperatura tiene que quedar? Este lado. 213. Este tiene que estar a 230 Fahrenheit. Fahrenheit. Ok, 230 Fahrenheit. El otro coté que es. Este lado está más caliente. Él un petit peu plus, environ 214, 215. 115, wow. Mucho calor. Yeah. Et puis pour finir, pour acabar, pour finir pour le sirop d'érable, aujourd'hui là, faut qu'elle soit à 219.5. Ahí está la temperatura. 619.5. Là, actuellement, il est à 218.7. OK. Ahora... Il va monter tranquillement. Rendu à 219.5, là, la valve va ouvrir. Hein, ça va faire ça. Il va sortir pour ici. Ça va tomber là-dedans. OK. Vois-tu, là, il est à 0.9. Ouais. Il manque 6 dixièmes. OK. On va prendre à peu près 5 minutes. Vamos a... Bueno, ya vamos a estar aquí. Que la temperatura que nos estaba diciendo, a ver si la podemos enfocar. Ahí está. Bueno, 119.5, le faltan un grado para que pueda sacar todo el silo de arame. Ya está listo. Y después de todo el proceso que se hace, sacar del árbol, separarlo, quemarlo. Vamos a esperar.
Ahí va. Necesitamos un segundito. Se va a prender un poquito verde, yo creo. Y va a salir el silo de arado. Este es natural, que viene del árbol. Falta uno. Ya está, ya el proceso. Lógicamente que sale hirviendo esto, se llena. ¿Y se acabó? Sí. Ahorita es el, seguimos viendo cuál es el proceso. A ver, aquí yo me voy a acercar. Ahí cuando está agarrando la temperatura. Yo sé que no soy profesional para esto, ¿verdad? Ocupo mi celular, pero bueno, luego con la mejor intención para que sepan el proceso que lleva a hacer el silo de arado. Bueno, este es el silo de arado. Ya está frío, ¿eh? Porque sí está bastante... Ahí está, para que no digan. Este es como que para que... Por si piensan que hace frío aquí en Canadá. Esta es la caldera. Y aquí está el que nos hace el silo de arado. El mero mero. Di bonjour, bon mínimo. Hola. Hola, eso. Y bueno, muchachos. Este es otro día que estoy haciendo otro pequeño video. ¿Sale? Cuídense. Nos vemos a la próxima. Ya saben, suscríbanse a mi canal de YouTube. Cuídense. Bye. Ok, y aquí nos va a enseñar cómo cierra originalmente. Bueno, ¿cuál es el proceso? La cerrada. Cerrada completamente, ok. Y aquí se acaba el proceso de la. ¿Para yo? ¿Para la acción? ¿No? ¿Para la acción? ¿De acuerdo?